y me funcionó. Llegó la mujer del futuro. Bravo, bravo. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! El enfoque cuántico es hacer una sola cosa a la vez. Mira, quieres lograr, quieres obtener resultados y realmente enfocarte y no cometer esos errores de hacer muchas, muchas, muchas cosas a la vez, sino vea, así directo, directo, directico, true. Vamos a trabajar lo que es el enfoque cuántico. Nos reunimos a las 11 y 11 todos los días. Es un reto. Hoy es el día número 4 del reto de 45 días con María Imelda. Y estamos trabajando este libro que se llama Lo que nadie te contó sobre las metas, para que nosotros podamos realmente tener un enfoque. A ver, yo tengo un enfoque, yo quiero tirarle a este, a esta cámara. Quiero tirarle, no quiero tomar una foto, pero yo necesito establecer una meta, porque la meta es la que, donde yo, con mi enfoque cuántico, es donde voy a lograr hacer un colapso cuántico. Entonces, primero tengo que definir qué es lo que yo quiero. Pero habíamos hablado ayer en el reto de 45 días, habíamos hablado y dijimos, bueno, yo quiero muchas cosas, pero tengo que definir cuáles son esas cosas que quiero, qué es lo que realmente yo deseo. Entonces, vamos a... ¿Qué es que me pasó aquí? Mira, se me fue el dedo. El dedo se me fue por otro lado, María Imelda. Enfoque cuántico, por favor. Por favor, María Imelda, necesito tener enfoque. Vamos a tener enfoque cuántico. Hacemos una sola cosa a la vez. Mira, eso lo tengo que aplicar. Mentiras que yo lo aplico muy bien. Soy muy disciplinada. Y esa es la diferencia entre el que es inteligente y no es disciplinado. Usted puede ser muy inteligente, pero si no es disciplinado, mi amor, no va a lograr nada. Entonces, hay que empezar a ser disciplinados. Bueno, entonces la mujer del futuro sabe que el enfoque cuántico es hacer una sola cosa a la vez. Estábamos trabajando. ¿Cuáles eran? En el día número 3 estábamos trabajando cuáles eran los errores más, digamos, los 7 errores que cometemos al momento de fijar las metas. Entonces, esos 7 errores que cometemos al momento de fijar las metas fueron desperdiciar tiempo y energía, error número 1, desperdiciar tiempo y energía, error número 2, no saber elegir, error número 3, no aceptar el cambio, error número 4, no disfrutar del proceso, error número 5, no saber escucharte ni escuchar a los demás, y el error número 6, no servir, no te gusta servir, no quieres servir, entonces mucho cuidado con eso, y el error número 7 es no tener motivación. Ayer hablamos del error número 1, que era desperdiciar tiempo y energía. Habíamos trabajado en alguna parte, pero hoy vamos a hablar entonces en el error número 1. Al fijar, este ventilador está bien. Error número 1, al fijar errores, 7 errores que se cometen al fijar las metas. Entonces, este error número 1 es desperdiciar. Error número 1 al fijar metas. Es desperdiciar tiempo y energía. Bueno, si me pueden escribir, hola, ¿cómo estás? Porque en este momento no sé quién me escribe, no tengo idea.
No sé quién está, quién me escribe en este momento. Entonces, de la única manera que me voy a dar cuenta quiénes están es si me escriben. Entonces, me pueden dar un hola, ¿cómo estás? Y en ese orden de ideas, entonces vamos a ir trabajando. Mundo cuántico, vamos a ver, el poder del enfoque cuántico. Bueno, entonces vamos a leer primero qué es lo que dice el error número uno, desperdiciar tiempo y energía. Para establecer metas es necesario tener toda la energía y la disposición con el fin de llevar a cabo esa meta. La pregunta es, ¿por qué desperdicias tiempo? La razón por qué desperdicias tiempo es porque estás haciendo muchas cosas a la vez y no estás centrado en una sola cosa. Te pregunto, ¿estás haciendo muchas actividades a la vez? Te invito a tomar lápiz y papel y conforme voy haciendo las preguntas, vas respondiendo. Esto con el fin de crear conciencia y saber si estás cometiendo estos errores para reevaluar y retomar. De esta forma, serán analizando cada uno de los errores y al final se sabrá a ciencia cierta en cuáles errores estás incurriendo. ¿Estás haciendo muchas cosas a la vez? ¿Quieres acortar el tiempo? No sé si se te ha pasado en real, no sé si te ha pasado en realidad, pero a mí me pasaba mucho esto antes. Te voy a contar. Cuando escribí el libro, tenía 48 años, pero ya prácticamente en 2 años, supongamos, me jubilo. Pensaba que a los 50 años ya estaba vieja. Hace más o menos 6 años tuve hipertiroides y eso me dio por manejar mucha ansiedad con el tiempo. Me fui enfermando. El punto negativo que tiene y que te quiero mostrar aquí es que a veces hacemos muchas cosas a la vez porque queremos ganar tiempo. Pensamos mucho en el futuro y esto genera ansiedad. Si estás haciendo muchas cosas a la vez y la respuesta es sí, positivo, te darás cuenta que a veces queremos muchas cosas en la vida, queremos demasiado, queremos todo y que sea para ya. Otra cosa que no sabes es que lo debes hacer paso a paso. Haces tantas cosas a la vez y no tienes un plan de acción. Lo que quiero conseguir es que veas que cada día trae su propio afán. Respire profundo. Cada día trae su propio afán. Y puede ver el día como solo un día a la vez. Me gustaría que tengas en cuenta que al fijar las metas se debe vivir aquí y ahora. Aterrizarlas en el presente, pero sin desperdiciar tiempo y energía. Otra de las cosas es no tener una visión a largo plazo, como hay tantas cosas por hacer. Al final del día te sientes cansada porque hiciste tantas cosas y a la vez no hiciste nada. ¿Te ha pasado? A mí me pasaba antes, ya no. Pienso y digo que la gente cuando más trabaja es cuando menos tiene. Mi tema es, haz que el dinero trabaje para ti y a veces la gente no lo cree. Escribir es la solución para que no desperdicies tiempo y energía. Escribir es la solución para que no desperdicies tiempo y energía. Lo primero en lo que debes enfocarte es en hacer una sola cosa a la vez, vivir un día a la vez, vivir el aquí y el ahora.
Viniste a este mundo con un propósito. Lo que pasa es que se va olvidando. Hubo algo que rompió esa conexión neuronal. Por lo tanto, debemos comenzar a reacomodar la información y a recordar esas cosas primordiales como. ¿A qué viniste a este mundo? A ver, Luz. A ver, Ana María. A ver, señorita Luisa. ¿Usted qué vino a este mundo? A ver, cuéntame pues. Voy a leerlo todo y ahorita vamos a empezar a ver qué aprendimos. ¿Qué es lo que tienes para dar, Luz? ¿Qué es lo que tienes para dar, Ana María? ¿Qué es lo que tienes para dar, Luisa? ¿Qué es lo que tienes para dar, Alicia, Laura? La verdad no sé quién está aquí porque no me aparece ningún nombre, pero no importa. Voy a nombrarlas simplemente. ¿Qué es lo que tienes para dar? Yo sé que usted tiene algo para dar. Yo sé, yo estoy convencida que usted tiene un talento. Usted ahorita trabaja porque le pagan dinero. Y puede ser que no ame lo que esté haciendo, pero yo sé que hay en su corazón algo que usted ama. Entonces, a veces hago este ejercicio y digo, ¿realmente qué es lo que más quiero? ¿Qué hace latir mi corazón? ¿Qué me hace suspirar? Y entonces en eso me voy a enfocar. Comencemos a elegir para ayudarte. La idea no es solo brindarte la información, sino enseñarte cómo hacerlo y realizar el ejercicio contigo. ¿Estás lista para realizar el ejercicio? Me dice, sí, estoy lista. No, no estoy lista. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? La idea no es solo brindarte la información, sino enseñarte cómo hacerlo y realizar el ejercicio contigo. Son 7 pasos los que debemos seguir. Presta mucha atención. Esto es supuestamente importante porque vas a comenzar a planear tu vida. En este preciso momento estás diciendo lo que quieres hacer hoy y lo vas a hacer. Lo realizaremos juntos con un método científico comprobado por muchas personas exitosas y por mí. Yo he comprobado esto. Pregúntese, ¿qué es lo que quiero realmente? En este momento, escribe todo lo que quieras lograr. A ver, saque pues esa muchachita a pasear. ¿Qué es lo que usted quiere lograr? ¿Qué es lo que quiere lograr? Escribe, mientras que yo traigo esa agua que se me quedó por aquí. Hola Dani, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Ah, ya vi quién entró. Lo que pasa es que si entran personas que yo conozco, veo el nombre. Continúo. ¿Qué es lo que quieres realmente? En este momento, escribe, para eso tienes tu cuaderno. Acuérdese que en el reto tenemos que usar un cuaderno y tenemos que escribir, porque cuando usted escribe, el cerebro, ¿qué es lo que pasa cuando usted escribe? El cerebro le presta neuronas. ¿Qué día es hoy? Día número 4. Entonces, vas a preguntarte, ¿qué es lo que quieres realmente? En este momento, escribe todo lo que quieras lograr. ¿Qué es lo que usted quiere lograr? Aquí te doy un ejemplo de una lista. ¿Qué quieres lograr, Luz? ¿Qué quieres lograr, Ana María? ¿Qué quieres lograr, Luisa? ¿Qué quieres lograr, Dani? Adriana. Inés. Aquí te doy un ejemplo. ¿Quieres libertad? ¿Quieres libertad financiera? ¿Quieres ingresos extras? ¿Quieres planear tu retiro? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres escribir un libro? ¿Quieres escribir una canción? ¿Quieres escribir un poema? ¿Quieres dibujar un cuadro precioso, divino, hermoso? ¿Quieres montar una empresa? ¿Qué quieres?
¿Qué quieres? El universo cuántico tiene infinitas posibilidades, pero tienes que definir qué quieres. Entonces, en este orden de idea, lo primero que debes hacer es enfocarte. ¿De qué estamos hablando? Del poder del enfoque cuántico. Entonces, yo voy a hacer una lista de lo que yo quiero. Ese es el primer, digamos, el primer ejercicio. Debes definir a ciencia cierta, si lo que se quiere es libertad financiera, un ingreso extra, más tiempo para la familia, planear el futuro, planear la vejez, entonces usted tiene que darle más claridad a su cerebro. A mí me gustaría como meta la libertad financiera y otra de mis prioridades es ayudar a las personas. Te invito a escribir tus dos prioridades. Entonces, de toda la lista que existe, vas a revisarla y entonces vuelvo y te pregunto, ¿qué escribiste? Yo quiero la libertad financiera. Pero, ¿qué es libertad financiera para ti? Yo quiero un ingreso extra. ¿Cuánto ingreso extra? Yo quiero más tiempo para mi familia. ¿Cuánto tiempo? Tienes que definir y de esas sacar dos y dos prioridades. Si no se escribe y se tiene claro lo que uno quiere, se cae muy fácil en el segundo error. Oiga, pues, le estoy diciendo de una vez, porque ya vamos para el segundo error, que es no saber elegir. Pero este primer error es clave, por eso lo leí todo, para que trabajemos en esto y que cada una de nosotras pueda tener el enfoque cuántico, es hacer una sola cosa a la vez. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un curso online donde estamos aprendiendo a tener el poder del enfoque cuántico. Ya sabemos que hay unos errores, entonces cuéntame qué aprendiste hoy, cuéntame qué escribiste y vamos a empezar a trabajar en este, digamos, en este desperdiciar tiempo y energía. Mira, lo más fácil que puede haber es desperdiciar tiempo y energía. Mira, son las 11. Ya llevo 17.35 minutos. Los minutos cuentan. Los minutos son sagrados. Dijimos a las 11 y 11 y es a las 11 y 11. Aprender a tener disciplina, aprender a tener enfoque. Si esto es un video y yo lo estoy aprendiendo y yo tengo que escribir, entonces voy a hacer una sola cosa a la vez. Voy a definir qué es lo que yo quiero alcanzar, qué es lo que yo quiero tener. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Qué es lo que yo deseo hacer para poder tener un enfoque? Porque si yo no tengo claridad, entonces voy a estar tirándole a todo. Entonces, vamos, el reto, vamos a escribir, por favor, si no escribe, de verdad, el cerebro no le va a prestar neuronas. Esto es en serio. Y si usted está en serio con su vida, entonces usted va a hacer la lista de lo que quiere. Primero, deje que su mente fluya y escriba, simplemente escriba. Entonces, ¿cómo se llama esto? El poder del enfoque cuántico. Reto de 45 días. Y cuéntame qué aprendiste. Yo también voy a decirles qué aprendí. Reto de 45 días con María Imelda Cardona López. No se les olvide los dos apellidos, porque en las metas hay mucha codificación del ADN. Entonces, me hacen el favor y me hacen eso. ¿Qué estamos haciendo? Estamos aprendiendo el poder del enfoque cuántico, el poder del enfoque cuántico. El poder del enfoque cuántico. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo la mujer del futuro? A ver, que es que esa mujer del futuro es muy inteligente. Esa mujer del futuro que usted tiene, que usted la sabe, que usted la está viendo aquí. Yo le digo a usted, Luisa,
¿Cómo se imagina la mujer del futuro? Yo estoy convencida de que usted ya sabe. Y eso que yo le estoy preguntando, ¿cómo se imagina la mujer del futuro? Por favor, me lo escribes. Entonces, la mujer del futuro sabe que, dos puntos, el enfoque cuántico, el enfoque cuántico es hacer una sola cosa a la vez. Eso es el secreto más grande que yo he podido aprender. Ya, ahora, en el día nosotros tenemos muchas actividades. En el día hay muchas actividades, pero cada que voy a hacer una actividad, yo estoy haciendo el bloque por 3 horas. Por ejemplo, hoy, muchachas, tengo... Como está cambiando el clima otra vez, se me alborotó todo eso. Mira, hoy me levanté a las 5 y 20, no, a las 5 y 20, no, a las 5, pero mientras que ya me siento acá en la computadora, 5 y 20, 6 y 20, 7 y 20, 8 y 20, 3 horas. Si puedes hacer 3 horas de enfoque, lo haces en 3 horas. Si no puedes hacer sino 1 hora, lo haces por 1 hora. Nosotros tenemos que aprender a crear mundos cuánticos paralelos. Esto que yo hago aquí de 5 a las 8 de la mañana, esto es un momento cuántico. Paralelo. Esta es una realidad, un mundo paralelo. Eso es un mundo paralelo. Hola, ¿cómo estás, Vivi? Gusto saludarte. Yo no sé, la verdad es que 4 llamadas. Oh. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, yo voy a hacer una lista. Por ejemplo, yo voy a hacer una lista de las cosas que yo quiero. Y esta mujer que están viendo aquí en este momento es la mujer del futuro de esta que escribió el libro. Yo soy la mujer de esta mujer. Perdón. Yo soy la mujer del futuro de esta mujer. Yo soy la mujer del futuro de esta. Y yo hace... Hola, ¿cómo estás? Y yo hace 4 años me visualicé como escritora. Entonces yo hace 4 años yo dije, yo quiero ser escritora. Entonces una lista escritora de libros. Pero entonces esos libros, ¿de qué son esos libros? ¿Son de desarrollo personal? ¿Son de motivación? ¿Es de metas? ¿Es de futuro? Perdón. ¿De qué? ¿De qué es escritora? A ver, ¿de qué voy a ser escritora? ¿Voy a escribir sobre rosas? ¿Cómo sembrar rosas? No, yo no tengo idea. Entonces, no, eso no es lo que usted va a escribir. Usted va a escribir un tema que a usted le apasione. Ah, no, es que yo voy a dibujar, pero ¿qué vas a dibujar? ¿Vas a dibujar en el lienzo? ¿Vas a dibujar en a lápiz? ¿Vas a dibujar a colores? ¿Vas a dibujar con estos colores? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hay que definir? ¿Vas a hacer un curso online? Defines, pero ¿qué tipo de fines? ¿Qué tipo de fines vas a enseñar? Tiene que ser muy clara esa meta. Mira, yo voy a enseñar, voy a hacer un curso online sobre ejercicios para los glúteos y las piernas.
o voy a hacer un curso online que tenga, hay diferentes aplicaciones y entonces tengo que ser muy específico en lo que yo realmente quiero. Entonces yo voy a hacer, entonces, ¿usted va a ser escritora? Sí, yo voy a ser escritora. ¿De qué va a escribir María Imelda? Mira, pues yo quiero escribir acerca de desarrollo personal y me gusta mucho el tema de la cuántica porque el tema de la cuántica me abre un mundo de posibilidades y son avances científicos que me dicen que yo puedo crear mundos paralelos porque virtualmente el universo tiene infinitas posibilidades y que de acuerdo a lo que yo observe, entonces yo puedo crear y hacer un colapso cuántico. Entonces yo quiero enseñarle a la gente cómo hacer un colapso cuántico y cómo hacer realidad sus sueños. Ah, entonces eso es como de superación personal. Sí, es como más o menos así. Ok, perfecto. Y le hago una pregunta a María Imelda. Entonces, ¿sus libros son de desarrollo personal? Sí, son de desarrollo personal. Perfecto. ¿Qué más quiere hacer? ¿Qué más usted quiere lograr? Mira, yo quiero lograr tener tiempo. Tiempo. Para mí. Yo quiero tener tiempo para mí, para dedicarme, para yo hacer estos videos, porque este es mi tiempo. Este es mi tiempo favorito. Yo quiero dedicarme a hacer un video a las 11 y 11 todos los días. ¿En serio, María Imelda? ¿Y de qué vas a hablar todos los días? Pues de lo que yo escribo en mis libros. Ay, entonces, ¿usted para qué necesita el libro? Pues para tener una guía y tener un enfoque cuántico y poderme enfocar. Ah, ya entiendo. Y entonces, ¿qué más quieres, María Imelda? Bueno, pues también quiero tiempo para tener a mi esposo, para estar con mi hijo, y porque yo he notado que es muy importante ser ama de casa, me encanta ser ama de casa, entonces quiero ser ama de casa. Porque yo quiero tener un esposo, la verdad. Yo soy separada 3 veces, pero realmente yo quiero tener un esposo. Y yo quiero dar un hogar a mis hijos. Entonces, tengo un hogar. ¿Y qué más quiere? No, pues, no, hay muchas cosas. Viajar, quiero vivir de discoteca en discoteca, parrandeando, quiero comprarme el carro del año, quiero la casa del año, quiero no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y ahí ya me perdí, María Imelda. Ya me perdí. Y uno se puede perder 50 años, o se puede perder 60 años, o se puede perder toda una vida. ¿Por qué? Porque no le porque le faltó enfoque y quiere tantas cosas a la vez. Mira, yo tuve que elegir, y tuve que decir, ¿sabe qué? Me casé. ¿Cuántos hombres hay? Hay 1 millón, pero ¿yo qué elegí? Uno solo, mi amor, uno solito. 20 maridos, no soy capaz con 20 maridos. Suficiente con uno, por ahora. No, no soy capaz de manejar más maridos. Y si tengo a un amante, tampoco sé manejarlo porque entonces hay un desenfoque y cuánticamente usted no tiene una realidad. Mira, esto es tan, tan tenaz que la verdad que hay mucho tema que cortar. Pero enfoquémonos. ¿Ya hiciste la lista? Ya te di una idea. Me imagino que ya debes de tener tu lista. ¿Sí? Ahí la, ¿dónde está? Muéstrame la lista. Páseme la foto. Páseme la foto por WhatsApp, por favor. Me hace favor. Páseme la foto. A ver, cuéntame qué aprendiste por aquí. ¿Qué aprendió? Voy a hacer preguntas sobre el tema. Las preguntas son: ¿por qué estableces metas? ¿Por qué establecer metas? Te pregunto, ¿por qué establecer metas? Te pregunto, ¿por qué haces tantas cosas a la vez? A ver, ¿por qué parece una gallina? ¿Usted sabe cómo es una gallina clueca?
Una gallina que va a poner huevos, se rebusca y se rebusca. ¿Por qué haces tantas cosas a la vez? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que yo quiero lograr la libertad financiera y así con ese estrés. ¿Y sabe qué me dio? Ay, es que yo me voy a jubilar a los 50. ¿Y sabe qué me dio? Me dio hipertiroides. ¿Por qué? Por tener tanto afán. Ay, es que quiero lograr todo, todo. Y le da uno hasta tembladera. Y vive con el corazón así, así en a mil. La razón por qué desperdicias tiempos es porque estás haciendo muchas cosas a la vez y no te centras en un solo punto. Una hora haciendo una sola cosa, ¿usted me lo va a prometer, Luz? ¿Va a hacer el curso? Sí, ¿de qué lo va a hacer? Ah, lo voy a hacer. Tienes que escribirme, escríbanme para yo poderles ayudar. Usted me escribe y me dice, mira, yo quiero hacer. Entonces, estas respuestas, usted me las escribe para yo poderle decir, Luz, te hace falta un mejor enfoque, te hace falta el detalle. Porque hay que, antes de empezar a hacer y a tomar acción, nosotros tenemos que tener claridad qué vamos a hacer, con qué color va a escribir. Va a escribir con el rojo, con el verde, va a escribir con el fucsia. ¿Usted qué va a hacer para poder saber cómo logro mi objetivo? Exactamente, exacto. Entonces, lógicamente, a esto le vamos añadiendo. Yo quiero un marido. Mi amor, el universo es tan lindo, el universo es cuántico, el universo es poderoso, que yo en este momento, a pesar de haberme separado 2 veces y casarme por tercera vez, a pesar de eso, he comprobado que el marido que tengo ahora, mi esposo el que tengo ahora, era el hombre que yo deseaba. Pero que por errores de la vida, por programas que tenemos inconscientes, nos casamos con el papá, nos casamos con la mamá, nos casamos con los programas que traemos adquiridos de nuestro clan familiar. Y por eso es que me parece tan importante que ustedes definan con claridad qué es lo que yo me imagino. Yo soñaba, me soñaba viviendo con un hombre como mi esposo y yo lo logré. Y también me gustaría por acá. Muchachas, es que esto, este diario, yo lo amo, yo escribo hace. Yo, miren el talento y por favor no se les vaya a olvidar. Y por favor, muchachas, no se les vaya a olvidar nunca en su vida que a la edad de los 20 años, a la edad de la juventud, ustedes tienen unos talentos, pero se les olvida porque pasan la vida y se les olvida. Y ustedes tienen unos talentos y esos talentos están acá. Mira, soy escritora de 23 años. Mira mi diario. Me encantaba escribir. Y no lo sabía porque me fui de contadora por la vida. Pero Dios es mágico. Dios es bello. Dios es divino. Y entonces yo en la edad de los 22 años, es que me encanta mostrar este diario, no lo voto, porque a la edad de los 22 años yo quería ganar el año, trabajar en una buena empresa, ser más agradable a las personas, salir con más frecuencia, tener muchos amigos importantes, excuse me. ¿Qué era? Posicionarme más. Arreglarme, estar muy bonita, no me gustaba donde vivíamos, que vivíamos en Aranjuez, siempre me he querido dejar crecer el pelo, estar siempre bien, alegre, optimista, conseguirme una persona que valga la pena. Miren lo que yo tenía aquí de 23 años, yo me quería conseguir una persona que valiera la pena. Los sueños que usted tiene, conseguirse un hombre que la ame, que la valore, que la respete, una familia unida. Y no, la María Imelda se casó mal casada o bien casada o excelente casada porque es el padre de mi hijo. Y si me dijeran, María Imelda, de todo lo que usted ha hecho en la vida, ¿qué es lo que más le ha gustado? Mi hijo.
Me encanta. Me encanta, amo a mi hijo. Entonces me tendría que volver a casar con el mismo hombre, sí. Pero si yo supiera esa información 20 años atrás, 30 años atrás, con la formación que ya sé ahora, seguramente no me hubiera separado, pero el hubiera no existe. Pero yo sí te puedo ayudar a que prepares y plantes esa nueva tierra para esos nuevos hijos. ¿Sí me entiende? Si me entiende, Luisa, que su vientre desde hoy se empiece a limpiar y limpiar esa sangre para que esos nuevos hijos de verdad nazcan en un paraíso. Ese es mi propósito. Para poder saber cómo lograr mis objetivos, exactamente, Viviana. Entonces, haz una lista. Mira, yo de 23 años hice una lista de 10 puntos que yo quería lograr. Ganar este año completa para mí era muy importante porque en esa época yo estaba en la universidad. Entonces yo quería graduarme como contadora pública. En ese momento yo quería ganar la universidad porque eso fue en 1989 y en el 89 yo ya tenía 23 años, 22, 23 años y a los 23 años yo ya sabía que quería ser profesional y gracias a Dios que soy profesional. Entonces, para mí en ese momento era muy importante tus metas, Luz, tus metas, Ana María, van de acuerdo a tu edad también. Porque ya se graduaron. Yo sé que Luisa ya se graduó. Hay muchas que ya se graduaron. Entonces, ser agradable a las personas, para mí era tan importante ser agradable a las personas. Para mí era como si, y mira, no es porque lo he trabajado. Donde yo llego, la gente me dice, ay. Hola, y es como, ay, tan bacano, y esa Marimelda como es de linda, o ella como es de chévere, y ella como es esa energía tan bacana, porque yo he trabajado el ser agradable a las personas. Eso para mí era una meta. Salir con más frecuencia, me encanta viajar, me fascina viajar, yo me sueño en diferentes sitios. Lo que pasa es que ahora asumí otra posición de la vida porque ya me asenté. Que ya yo lo hice, yo ya viajé, ya me fui por el mundo, ya hice muchos viajes, muchos recorridos, ahora me quiero tranquilizar. Entonces, tus metas son diferentes a las mías porque yo ya cumplí unos ciclos en la vida y cada vez que entramos a un ciclo nuevo, entonces ahí hay que hacer nuevas metas. Siempre tengo que visualizarme en el futuro. Entonces, esa mujer del futuro realmente se requiere de un trabajo. Bueno, a ver, ¿qué más les cuento? Si te diste cuenta de que estás cometiendo estos errores, cuéntame, ¿te diste cuenta de que estás cometiendo estos errores? Muchachas, el error más grande que yo cometí fue hacer tantas cosas a la vez. Todavía, yo quería estar en el A, B, C, D, Z, J, en todas partes, quitarme una mano, que ponerme la otra y hacer la otra y hacer la otra. Y no es así. Usted con 8 maridos, de verdad. Pero no es porque es que yo soy muy fiel. No, 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 no. Es que usted con 8 maridos, usted no es feliz. Usted es feliz con un marido y usted lo escogió y se casó. Y es igual. Por eso hay un colapso. Mi marido es un colapso cuántico. Yo lo escribí y yo quería un hombre exactamente como él es, pero yo no estaba preparada y yo no sabía que habían problemas en el ADN y que uno escogía a nivel inconsciente el hombre que la maltrataba, el hombre que no le daba a uno el afecto y el cariño porque yo no me amaba, pero son cosas que voy aprendiendo, son cosas que vamos aprendiendo. Entonces, es muy importante que escribas. Bueno, a ver, ¿qué más aprendiste?
Estás haciendo muchas cosas a la vez. ¿Quieres acortar el tiempo? Ay, es así que la viví. ¡Ah! Por eso me dio tiroides. ¿Quién tiene tiroides aquí? Cuéntame, ¿quién tiene tiroides? ¿Quién tiene tiroides? A ver, si usted tiene tiroides, tiene problemas con el tiempo. Eso yo ya lo viví. Y ya dije, no, ya. Soy una mujer sencilla. Soy eterna. Qué afán. Si yo soy eterna, porque la física cuántica dice que somos partículas subatómicas y que nosotras somos átomos y que el átomo es eterno, indivisible. Y entonces, si yo soy eterna, ¿cuál es el afán? Tengo toda la eternidad para vivir diferentes experiencias y en esta, hoy, escogí ser escritora y en esta, hoy, escogí ser ama de casa. Me encanta ser ama de casa, me encanta estar aquí en mi casa, me fascina levantarme a las 5 de la mañana, tomarme mi agua, mi café, todo lo tengo aquí en mi casa, trabajo en mi casa, genero ingresos desde mi casa. Gracias a la tecnología cuántica. Mujeres, amas de casa, volvamos al hogar. Mujeres, estamos de nuevo. Regresemos para que nuestros hijos tengan una mamá presente. Gracias a mi madre, yo soy profesional, pero también entiendo la dificultad de las madres que están afuera, que no pueden hacerse cargo de sus hijos y que no tienen idea de qué van a hacer sus hijos. Dentro de sus metas, ponga esa, la familia. ¿Dónde está la familia? ¿Qué pasa con tu familia? ¿Te vas a volver a separar otra vez? ¿Cuatro, cinco, seis? Porque como no tienes enfoque, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted está buscando? Ame su momento presente. Y si no tiene hijos, entonces ame, ame que ámese usted y empiece a decir, realmente yo no tengo hijos, yo en este momento no tengo esposo, porque pasó lo que pasó, pero entonces, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? Yo tengo que tener claridad de qué voy a hacer con mi vida. Mira, mira, mira esto que te lo voy a volver a leer. Te voy a contar. Ahora tengo 48 años. O sea, cuando escribí el libro tenía 48 años. Pero ya prácticamente en 2 años, supongamos, me jubilo. O sea, que a mí me preocupaba mucho hace 2 años la jubilación. No, ¿cuáles 2 años? Tengo 52. Hace 4 años me preocupaba por el futuro y yo qué decía, pero ya prácticamente en 2 años, supongamos me jubilo, pensaba que a los 50 ya estaba vieja. ¿Cómo le parece la programación tan divina? Decirte que a los 50 años una persona está vieja. Eso es un programa obsoleto. Esa es una programación obsoleta, pero al escribirla me di cuenta, pude observar y cambiar la perspectiva y decirte qué pena me da, pero yo apenas estoy empezando a vivir, mi amor. Yo soy una mamacita de 52 años, divina, preciosa. Por eso me dio tiroides, por tener afán para el futuro, pero ahorita, hace más o menos 6 años, tuve hipertiroides, eso me dio por manejar mucha ansiedad con el tiempo. Me retrasé en llegar. No importa, Ana María, lo puedes ver en grabado. Entonces, mira, mira el afán, la ansiedad. ¿Por qué tiene tanta ansiedad? ¿Qué es lo que usted quiere tanto? Porque quiere abarcar el mundo completo si el universo cuántico funciona solamente de una forma, una sola cosa a la vez. O es casada, o es soltera, pero no me tenga 7 maridos, porque eso no funciona. Usted no va a ser feliz, porque físicamente su cuerpo genera bioquímicos de estrés y eso la enferma. No quiera ser. Ok, yo quiero ser famosa. Yo entendí. O elijo, o soy famosa, o me quedo de ama de casa. ¿Y saben qué elegí? Adivinen qué elegí. ¿Qué elegí yo? Si ustedes pueden percibirme,
¿Qué elegí? ¿El afán de ser famosa o ser ama de casa? ¿Ustedes qué creen que yo elegí? Yo elegí escribir, levantarme a las 5 de la mañana, tener mis libros, hacer estos coaching, hacer mis cursos online, y la fama la dejé a un lado. ¿Por qué? Porque me di cuenta que para mí valía más mi hogar, mi familia, qué dinero, con una enfermedad y estresada, y no teniendo tiempo para mi hijo, ni teniendo tiempo para mi esposo, y mi esposo y mi hijo se perdieron, y yo sola tengo una oportunidad en la vida, y es esta, y entendí que esa es mi misión, y estoy feliz, y estoy tranquila. Ah, Marimelda, pero la fama le va a llegar, sí, pero va a ser una fama donde le voy a decir a mi esposo, y ya hemos hablado, amor, tenemos una conferencia, vamos a viajar los dos y voy a dar una conferencia y nos vamos los dos. Y ya mi hijo tiene 22 años, entonces mi hijo en esto se casa, en esto se va de la casa y entonces yo ya voy a quedar sola. Ese es en mi caso. Bueno, cuéntenme ustedes, a ver, yo les estoy conversando para que ustedes me escriban. Ama de llaves dentro de la casa, ama de llaves dentro de casa, exactamente, ama de llaves. Entonces, es muy, de verdad, hoy ya con esto quiero terminar. El afán te lleva a una enfermedad que se llama tiroides. No se le vaya a olvidar. El afán te lleva a una enfermedad de que tiene tiroides. El punto negativo y que te quiero mostrar aquí es que a veces hacemos muchas cosas a la vez porque queremos ganar tiempo. ¿Por qué quieres ganar tiempo? A ver, ¿cuál es el afán? ¿Por qué quieres ganar tiempo? ¿Sabes qué pienso? ¿Sabes qué están pensando? Ay, no, no, me va a bajar el bus, me va a bajar el bus, me va a bajar el bus. Ay, ¿qué voy a hacer? Ay, ¿qué voy a hacer? Pero ya no te casaste pues con tu marido. Ya, tranquila, ese era el hombre que usted había escogido. Y él, ah, no, pero es que ese no es el que yo quería, me equivoqué. Bueno, mi amor, entonces defínase. Entonces vuélvase y sepárese. Si usted no está feliz con ese hombre, entonces tome una decisión. Pero no esté entre que sí, que no, enfóquese. O apréndalo a mirar desde otra perspectiva. O a lo mejor te casaste con un programa y te casaste a repetir la historia de tu mamá. O a lo mejor tu mamá se separó tres veces y usted le va a seguir la corriente a su mamá y le va a decir, me voy a separar tres veces para que esté, para cumplir mi programa. Hay muchas cosas. Hola, mi muñeca hermosa. ¿Cómo está mi Luisa Bella? Bueno, el detalle es ese. Es cómo yo también te extrañé muchísimo. Horrible. Ustedes no saben la falta que me hacen para hacer estos videos en vivo. Muchas veces, porque quieres ganar tiempo. Es que vea, yo quiero hacer esto, 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 esto. ¿Cuántas horas tiene el día? Ustedes sí se imaginan que yo tuviera en este momento 2020. Ay, no podría hacer mi video. Y yo estoy amando y disfrutando mi hora del video. Una hora, tranquila, quieta. Cuando termine esta hora, voy y empiezo otra actividad. Me voy una hora para la piscina. Estoy en la piscina una hora. Cuando termine esa hora, hago otra actividad. Estoy cocinando. Entonces, en esa hora hago actividades de ama de casa, tiendo mi cama con amor. Por horas, como dice Ana María, María Imelda, es que no es fácil con los niños. A los niños también los vamos a enseñar a enfocar de una vez desde ya. Ah, pero es que no tengo niños. Pues entonces usted prepare el terreno para cuando vaya a tener los niños. Porque usted va a ser una mamá del futuro y las mamás del futuro vamos a ser mujeres. Perdón, yo soy la abuela. La bisabuela, yo soy la abuela o bisabuela. Vamos a ser bisabuelas con tiempo y dinero. Así me visualizo, la bisabuela
con tiempo y dinero. ¿Por qué? Porque yo lo puedo lograr tener después de haber perdido todo, porque ya la experiencia me hizo más tranquila. Respire profundo. Tome agua y utilice la técnica. A ver, cuénteme, Luisa. No sé si pueden escribir para yo poder conversar con ustedes. Cuéntame, el día no tiene sino 24 horas. Usted no puede hacer 5 o 20 proyectos a la vez. Enfóquese en uno. Yo ahora estoy enfocada en escribir. Me levanto a las 5 de la mañana hasta las 8 y media de la mañana, 9 de la mañana, me dediqué a escribir. 3 horas. A veces hoy no fui a la piscina porque quería tener un enfoque de terminar, porque digamos, la impresión del libro, organizar las márgenes, organizar los espacios, todo eso, tengo que hacerlo con mi grupo de gente y se requiere trabajo también en equipo. Entonces, también me dediqué de 5 a hoy. Tuve una cita a las 8 de la mañana, entonces tenía que trabajar con esa persona a las 8 de la mañana. Y quería estar, digamos, a las 11 y 11 en punto. Entonces, hoy ya termino el video y me voy para la piscina y voy a hacer unas diligencias que tengo que hacer y tengo que ir a mercar y tengo que ir. Hay muchas actividades como mujeres. Entonces nosotros no podemos querer solamente ser empresarias con dinero porque nos vamos a olvidar de los hijos y del marido. Es que yo no necesito un marido para vivir, sí, mi amor, pero es que usted va a vivir también con una persona que la ame para poder que sus hijos tengan un hogar. Entonces, un hijo de uno hijo de otro, el hijo de otro, los niños por allá, porque la mamá anda muy ocupada trabajando en la calle. ¿Y dónde van a quedar esos muchachitos, por Dios? Como abuela estoy preocupada con ustedes, mujeres. Como abuela estoy preocupada, porque entonces, ¿dónde van a quedar los niños? ¿Y saben qué estoy pensando? Que yo quiero enfocarme en las mujeres de 30 a 40 años. O sea, yo creo que mi público está enfocado a las mujeres de 30 y 40 años, porque son las mujeres que en este momento se están preparando para los nuevos hijos que van a venir a esta tierra. Y esos niños deben de estar en otro ambiente, con unas mamás educadas, porque ya yo soy abuela y ya hicimos una vida. O sea, ya estamos es preparándonos para otra cosa, pero sí me parece. Mi enfoque está en montar mi spa de uñas y estudiar inglés. Luisa, gracias y te agradezco muchísimo porque me das tema para poderte explicar. Trate de enfocarse solamente en esas dos cosas. Mi enfoque está en montar mi spa de uñas y estudiar inglés, no más. No, si está haciendo más cosas, pare esos proyectos. Por ejemplo, mi enfoque en este momento está en escribir mi libro. 3 horas en la mañana, únicamente escribir mi libro. Usted, si en este momento se enfoca únicamente a montar su spa de uñas, se levanta a las 5 de la mañana, no sé cómo tendrás organizado el horario, entonces. Mañana hablamos de cómo darles ideas para que ustedes, mañana vamos a ver el error número 2, que es no saber elegir. ¿Sí? Entonces, mañana vamos a ver el error número 2 y lo vamos a combinar con el 1, para que nosotros, si yo entendí que solo se pueden hacer máximo 2 proyectos a la vez. Sí, Luisa, porque o si no, te va a dar una cosa que se llama tiroides, porque vas a tener mucho afán. Ok, perfecto. Mañana vamos a hablar de eso. Mañana vamos a hablar de eso, cómo vamos a organizar nuestra agenda del día a día, de que yo me pueda tener enfoque.
Y en el transcurrir del día trabajo haciendo uñas por cita. Esa es mi Luisa. I love you. Imagínate, Luisa, que en estos días estaba yo definiendo a qué tipo de público yo me quiero dirigir. Y sabes una cosa, me quiero dirigir a las mujeres jóvenes como tú, a las mujeres de 30, a las mujeres de 40 como Ana María. Me quiero, aunque yo sé que ahí está Rita, está Alicia, yo sé que hay mujeres más mayores, pero en ustedes veo como el futuro de las futuras madres, porque nosotras ya somos mamás y ya es lo que hay, ya tenemos los hijos y ya es lo que hay. Pero yo sí quisiera educar a mis hijas, yo sí quiero educar a mis hijas y mis hijas son ustedes, Luisa, son ustedes, Ana María. Entonces, mis hijas son las que tienen de 35 años, porque yo tengo 53, pongámosle que yo haya quedado en embarazo de 17. ¡Ah! ¡Ay, bendita! 52 menos, a propósito de eso, ven y yo hago la cuenta. 52 años menos 15 años, porque yo tengo una sobrina que tuvo un bebé a los 15. O sea que yo soy la mamá de ustedes. Entonces, si a mí me preguntan, es importante también establecer qué es lo que yo quiero y a qué edades quiero. Por ejemplo, Luz no está hoy aquí o no, ella me dijo que veía la grabación, pero Luz, si estás viendo la grabación, es importante que definas cuál es la edad de las mujeres que les vas a dar ese curso. Ay, tan bello. Además, esperando para ser líderes cuánticos, exactamente. Esos somos líderes cuánticos, exactamente. Pero ahora, en este momento, yo tengo la prioridad de ser ama de casa, pero tengo que crear un futuro paralelo, que es el que estoy creando, de 5 de la mañana a 9 de la mañana. ¿Para qué? Para yo más adelante tener los libros y no tener que buscar qué información voy a dar en mis conferencias, sino que yo ya tengo los libros y por ahora voy trabajando ese mundo paralelo. Eso es lo que yo quiero que ustedes se visualicen. Estoy aquí con mi suegra Doris Guzmán. Ella lleva 2 días haciendo el programa. ¡Ay, qué tan chévere! Me encanta, de verdad que me gusta mucho porque nosotras vamos siempre a iniciar nuevos ciclos. Entonces, cuando estamos iniciando, terminamos un ciclo y vamos a iniciar el otro. Yo estoy iniciando un nuevo ciclo que es de los 50 a los 60. Pero esa mujer de los 50 a los 60, entonces también puedo ayudarle a la persona que tiene de 50 para arriba, porque nosotras ya somos mamás, ya somos abuelas, ya somos bisabuelas. Nosotros también tenemos que pensar en nuestro futuro. Entonces, también tenemos que pensar en nuestra salud y volver a comenzar. Mi amor, usted con 50 años es una mamacita nuevecita, acabadita de sacar del paquete. Usted no se preocupe, que nosotras somos unas niñas espirituales y Luis es una bebé. Entonces, aquí hay mucho programa por hacer. Bueno, me encanta saludarlas. Luisa, muchas gracias. Amor, te veo dando conferencias en las salas de Siena, inspirando líderes cuantos. Me encanta, me fascina. La verdad que ese es mi futuro, ese es el futuro que quiero. Realmente estoy trabajando por él. Para eso estoy haciendo lo que estoy haciendo y estoy haciendo unas bases muy sólidas y estoy dejando por escrito todo lo que voy aprendiendo para yo poder ayudarles a ustedes. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa me cuentan o me lo escriben, que yo voy a estar pendiente de las notificaciones y nos vemos mañana con el error número 2. ¿Cuál es el error número 2? A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es el error número 2? El error número 2 es no saber elegir. Este libro lo pueden conseguir en Amazon. Les voy a pasar aquí está el link para que ustedes lo puedan adquirir. El de las metas.
Aquí está. Y nos vemos. Me escriben ahí, me dejan los mensajes y también, por favor, me pasan la foto de lo que aprendieron hoy. Ya voy a pasar mi foto. Aprendí el ojo cuántico. Es hacer una sola cosa a la vez. Es un principio cuántico. Se colapsa lo que el observador mira. Si yo estoy mirando, eso es lo que voy a colapsar. Bueno, mañana nos vemos. Chao. Ay, está linda. Yo también te amo, loca. Chao.